Seguimos informando. Se acerca el Festival Internacional de Cine Fusagasugá, FICFUSA 2017. Aquí le contaremos cómo será la programación. Bueno, en este 2017 continúa el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá y nos acompaña Natalia Morales, que nos contará cómo se llevará a cabo su cuarta versión de este FICFUSA 2017. Bueno, hola a todos los fusagasugueños y amantes del cine y de la cultura. Estamos invitándolos a que vengan a este cuarto Festival Internacional de Cine de Fusagasugá. Ya nos llegó la cuarta versión aquí a nuestra ciudad. Este año tenemos grandes sorpresas. La apertura será el día 6, miércoles 6 de septiembre a las 6 de la tarde en la Cámara de Comercio, con invitaciones especiales o con un bono pro cultura, al cual estamos invitando a todos para que nos apoyen. La película de apertura es muy interesante, se llama La Ciénaga entre el cielo y la tierra, dirigida por un colombiano muy joven llamado Manolo Cruz, que ha obtenido muchos premios y reconocimientos a nivel internacional en varios festivales. Después también tendremos una charla con nuestra invitada internacional, la costarricense Laura Astorga, en el Colegio de la Presentación, el día jueves 7 de septiembre a las 8 de la mañana, con entrada libre y gratuita para todos los que quieran. La charla va a ser acerca de la mujer y el cine. Todas las películas que van a ser en el Cinema Los Ángeles van a ser a las 8 de la mañana, 10 y media de la mañana y 2 de la tarde, y solamente vale 4.000 pesos el ingreso a cada película. Son películas internacionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Y por supuesto, nuestra hermosa competencia de cortometrajes de la región del Sumapaz, de la cual estamos muy, muy orgullosos, porque este año nos llegaron 13 cortometrajes de la región del Sumapaz. Los jóvenes de Fusagasugá este año se hicieron muy presentes con videoclips y cortometrajes, usando nuestra creatividad, nuestra región como locación, y también otras sorpresas muy lindas, como por ejemplo un cortometraje en stop motion de una chica estudiante de la Universidad de Cundinamarca. El cierre va a ser en el Auditorio Emilio Sierra Vaquero de la Universidad de Cundinamarca, con entrada libre y gratuita el viernes 8 a las 6 de la tarde, muy puntuales, donde vamos a proyectar los cortometrajes y videoclips ganadores. Y tenemos una sorpresa muy especial, y es que traemos por primera vez a Fusagasugá en estreno el cortometraje El Sagrado Corazón, que es un cortometraje hecho gracias al premio que entregamos a Sebastián Díaz, el ganador de Hecho Corto en el año 2015. Entonces, si ustedes están interesados en apoyarnos, en la tienda del estudiante se pueden comprar los bonos de 25.000 pesos, o también en el Cinema Los Ángeles las boletas para entrar al cine de 4.000 pesos. El taller La Magia del Movimiento va a ser en la Universidad de Cundinamarca, con invitación de la Universidad de Cundinamarca y el FICFUSA, los días jueves 7 y viernes 8 de la mañana. Para inscribirse no tiene ningún costo, pero usted tiene que meterse a nuestra página www.ficfusa.com, y ahí usted llena la inscripción en el formulario. Ahí están los horarios y los lugares donde nos vamos a ver con el taller. El taller se llama La Magia del Movimiento, va a ser dictado por el cineasta Carlos Carrillo, que viene desde Bogotá también, y nos va a enseñar muchos trucos para poder hacer cine. Hoy preguntamos a los ciudadanos qué pasaría o qué opinan si instalan un peaje entre Fusagasugá y Arbeláez. Esta fue la encuesta del día, aquí están las respuestas. Claro que sí. ¿Por qué? ¿Por mantenimiento de carretera? Sí, señor. Muy buena idea, porque más control hay. Pues no creo que sea justificable, porque estamos en el mismo, dentro del mismo departamento. De todas maneras, pues no creo que sea correcto, ¿no? No estoy de acuerdo. Está muy mal pensado lo que piensa el gobierno, ¿no? Pues yo opino que no estoy de acuerdo, porque yo pienso que además de que hay un peaje entre la carretera panamericana entre Fusagasugá y Bogotá, es más que suficiente, y que aparte de eso hay una carretera, un peaje entre Fusa y Chinauta. Entonces ahí es más que suficiente que haya dos peajes al mismo tiempo, y no estoy de acuerdo en que haya un peaje más para el favorecimiento de todos los colombianos, o la misma gente que trabaja en los diferentes peajes, que ellos al mismo tiempo se favorecen al retener el dinero de los señores conductores que se transportan de una parte a otra. Nunca jamás de acuerdo, nada de más robos, eso es una farsa. ¿Cree que es para más corrupción? Más corrupción, para que roben más. No estoy de acuerdo con la postura o con la colocación del peaje nuevo entre Arbeláez y Fusagasugá. Pues incrementaría mucho los transportes, y la gente en estos momentos no está para pagar más. Respecto a la pregunta del día sobre otro nuevo peaje, pues es como duro, ¿no? Pero todo vendría que, si fuera para restablecer la vía, valdría la pena que existiera.
El gobierno de Jorge Emilio Rey Ángel insiste que un peaje en la vía Fusagasugá-Arbeláez permitiría el mejoramiento de la vía, ya que no hay recursos para el mantenimiento de la misma, dando inicio con el objetivo de contratar la consultoría que se encargue de realizar el estudio socioeconómico para la instalación de una estación de peaje en la vía Chel-Arbeláez-San Bernardo del departamento de Cundinamarca, que incluye viabilidad técnica, operativa, financiera y socioeconómica. El valor de este estudio es de 131.356.847 pesos. Vamos a un breve receso, pero no se muevan porque vamos a ver imágenes de unas nubes que realmente hacen una obra de arte en el cielo. Y de regreso hablaremos de las redes sociales y cómo se denuncian las injurias.